La asociatividad es sin duda una de las características que mayor aporta al emprendimiento. Hoy, Antonio Díaz, director de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica, nos cuenta sobre esta característica y otras más. El primer tip que me encantaría compartir con los emprendedores parte de la construcción de redes y de conectarse correctamente para crecer. Uno de los temas fundamentales para que una compañía, digamos, tenga éxito, un emprendimiento tenga éxito, parte de identificar correctamente los contactos que necesitamos en las diferentes áreas en donde vamos necesitando ayuda para que la compañía paso a paso vaya creciendo. En ese sentido, la búsqueda de correctos inversionistas, correctos mentores, correctos asesores, expertos en temas puntuales como mercadeo que tenga que ver con lo que uno está haciendo, personas que sepan de publicidad con lo que uno está haciendo, tener el financiero siempre cerca, pero que sepa del sector o donde uno está emprendiendo, es fundamental. Me parece que es importante que puedan identificar esas personas y hagan las búsquedas correctas para saber quiénes son, porque así se van a ahorrar muchos esfuerzos y van a aprovechar de la experiencia que tienen estas personas con su sector y van a poder crecer más rápidamente. El segundo tip tiene que ver con nuevos métodos para emprender efectivamente. Muchas veces tratamos de crear ideas revolucionarias y de buscar mercados, identificar oportunidades en mercados, y eso a veces cuesta un poquito más de trabajo en el momento de emprender. Creo que si uno puede hablar con compañías, identificar las necesidades en grandes compañías y logra, digamos, emprender y generar innovación dentro de esas compañías para ayudarles a crecer, pues va a solucionar varios temas rápidamente. Las compañías grandes tienen el mercado, tienen los recursos para apoyarlos en su emprendimiento, con lo cual usted ya ha superado una cantidad de barreras. Entonces, digamos que una de las invitaciones es a emprender, una de las maneras de emprender es acercarse a empresas, identificar necesidades que tengan y hacer unas propuestas inteligentes que les puedan servir a estas compañías para generar innovación a su interior y asimismo ustedes se pueden beneficiar en el proceso de emprender. Es importante en este tercer consejo que les quiero dar, entender que los recursos económicos, que digamos es de todos los emprendedores que yo miro o los que me reúne en Colombia o en diferentes partes de Latinoamérica, muchos siempre hablan de que necesitan recursos económicos, de que necesitan un inversionista, y digamos que el tip hoy es el dinero viene en muchas formas. Cuando necesitamos recursos, esos recursos pueden venir o de una línea de crédito o de una inversión, pero también puede ser un socio que tiene una tecnología, también puede ser un aliado que tiene una tecnología, puede ser una convocatoria, puede ser una alianza temporal que construimos con otra empresa, puede ser una empresa que hace cosas similares a la nuestra, ¿cierto? Y todo eso se convierte en recursos. Entonces, muchas veces lo que uno debería hacer para armar un plan de inversión que le sirva a su compañía es identificar todas esas opciones que tiene inversión al buscar un socio, al buscar un aliado, al buscar una convocatoria, al hacer factoring, al buscar inversionistas, al buscar líneas de crédito. Entonces, muchas veces se facilita la búsqueda de recursos, ¿cierto? Haciendo un mix de fuentes de ingreso que permiten que el emprendimiento pueda salir adelante. No solamente busquen inversionistas, busquen otras dos opciones que también pueden representar dinero. La Asociación de Emprendedores de Latinoamérica, de las que les quiero hablar en este momento, es una asociación sin ánimo de lucro. Es un proyecto que busca tener asociaciones en toda Latinoamérica. Actualmente, con el apoyo de la Alianza del Pacífico, estamos en los cuatro países de la Alianza, que son Chile, Colombia, Perú, México. Recientemente se unió Argentina y estamos en un proceso de integrar los países centroamericanos a la asociación. Creemos que en un año y medio, un par de años, estaremos casi en toda Latinoamérica. Esta asociación lo que busca es democratizar el emprendimiento en Latinoamérica y lograr que para los emprendedores latinoamericanos la visión de mercado sea una sola, que puedan ver toda Latinoamérica como un mercado único y puedan crecer dentro de ese mercado con una estandarización de políticas,
una estandarización de mercados, puedan internacionalizarse fácilmente, puedan tener bases de datos e información que les permita emprender, se puedan relacionar con emprendedores de los diferentes países. Nos interesa tener la mayor cantidad de emprendedores en la asociación para tener la fuerza para generar este cambio que va a hacer que a Latinoamérica se una mucho más rápido a partir del emprendimiento.